Igual hay un alijo de flor de sueño junto a esa senda de los valientes. Habrá que comprobar esa senda por si hay flor de sueño. Parece que alguien se llevó toda la flor de sueño de esos alijos y dejó esquirlas. Estos alijos no contienen flor de sueño. Habrá que informar a Fia. Visto. Genial. ¿Has vuelto? Ya he registrado los alijos. Solo encontré unas esquirlas. Qué raro. ¿Quién se habrá llevado la flor de sueño?
Puede que John haya reunido más. Pregúntale, si no te importa hacer el viaje. ¿Dijiste que un tal John podría tener Flor de Sueño? Sí. Es algo solitario. Pero ayuda a la tribu a recoger hierbas y hacer medicinas. El problema es que vive al oeste de Corazón de Madre. Y las máquinas en esa región son... problemáticas. ¿Qué tipo de máquinas? Chatarreros y dientes cerrados. Muy peligrosos. Tengo que irme. Adiós. Luego la prepararé. Bien, puedo darle uso. Thank you.
Serían fascinantes si no me estuvieran buscando. ¡Ayuda! ¡Hola! ¡Por favor! ¡Ayuda! ¡Estoy enterrado! ¡Ayuda! ¿Hay alguien ahí? ¡Ayúdame a salir! Alabada sea la madre. Pensé que de esta no salía. ¿Qué ha pasado? Una banda de parias. Eso ha pasado. Entraron, robaron mi flor de sueño y me dejaron a mi suerte. ¿Una banda de parias? ¿Cómo lo oyes? Abrieron la puerta. No pude hacer nada. Se llevaron mi flor de sueño y me dejaron a mi suerte. ¿Por qué unos parias robarían tu flor de sueño? Pues porque es la hierba más valiosa que recojo. Ladrones miserables. ¿Robaron algo más? No. Mira lo que te digo. Tendrán un acuerdo con los extranjeros. Solo quieren esquirlas y matarán por ellas. ¿Por dónde se fueron los parias? Creo que subieron la montaña. Los alcanzarás si te das prisa. Hagas lo que hagas, no dejes que sus andrajos te engañen. Te matarán en cuanto te vean. Necesito recuperar el aliento. Sí, podrías callarte para empezar. Los parias deben de haber dejado huellas. Mi foco debería detectarlas. Vaya, alguien se fue de aquí hace poco e iba con prisa.
Flor de Sueño. Tienen problemas. ¡Cuidado abajo! Damos las gracias, si es que eso vale algo viniendo de unos parias. Sí, vale. No solo nos salvas, ¿también nos hablas? Las matriarcas me repudiaron al nacer. Las leyes de los Nora me dan igual. Eres la chica a la que su madre nunca reclamó. ¿Pero ya no eres una paria? No, ahora soy buscadora. Busco Flor de Sueño. Eso podría ser un problema. ¿Por qué os la llevasteis? Porque tenemos heridos. ¿Por qué si no la cogeríamos? Algo terrible le ha pasado a la tribu. Los valientes no nos protegen. Las máquinas están furiosas y los bandidos infestan la tierra sagrada y nos dan caza. ¿Por qué crees que los parias nos unimos aparte de porque no nos queda otra? Aún así, no hemos robado. Dejamos esquirlas en los alijos e intentamos pagar a John. Pero él no quería hablar con nosotros. John dice que fuisteis brutos. Estaba muy asustado como para saber lo que pasaba. Es un cobarde. Procuramos no hacerle daño, aunque no pareció darse cuenta. Otros necesitan Flor de Sueño. No os quedéis toda. Nos lo pides o lo exiges. Lo digo. Solo os lo comento. Ya veo. Tal vez tengamos más de la que necesitamos. Después de todo, teníamos miedo y nos llevamos lo que encontramos. Toma, me quedaré una parte, pero el resto, que le llegue a los que la necesitan. Se lo explicaré. Mientras tanto, cuidaos. Estad juntos. Toma la Flor de Sueño. Llévasela a Fia en Cuesta de Madre. Los valientes heridos la necesitan mucho. Lo haré. ¿Pero qué fue de esos parias? ¿Los desgraciados pagaron por sus crímenes? Formar una banda y hablar entre ellos y con nosotros. Espero que no tuvieras piedad.
Tú no sabes quién soy, ¿verdad? ¿Debería? Me crié como una paria, por encima de corazón de madre. La chica sin madre. Si llego a saberlo, no te habría dirigido la palabra. Y aún así, fue la chica sin madre la que te liberó y recuperó tu flor de sueño. Si abandonaras los prejuicios, no estarías tan solo. No necesito a nadie. Pues felicidades, John. Te has aislado de todo. He terminado. Asegúrate de que Fia reciba la flor de sueño, o volveré.